Esta ensalada que está divina. Esto es para que se le haga la boca agua a todos ustedes que me están mirando. Buenos días, chicas. Hoy tenemos un nuevo video. Como pueden ver, estamos en la cocinita de Moraparra Plot. Hoy no tenemos ninguna salida a ninguna tienda, así que hoy no hay compras en la calle. Hoy lo que tenemos es una recetica de cocina, muy fácil de hacer. Una rica ensaladita con cangrejo artificial dentro de otros ingredientes. Así que voy a dejar mi bla, bla, bla. Todos son bienvenidos al canal. Vamos a dar paso a la intro. Algo muy importante antes de comenzar a elaborar la receta. El cangrejo artificial no se cocina. Lo vamos a descongelar y ya. Aquí les voy a mostrar ahora los ingredientes. Cangrejo artificial, 4 huevos, una cebolla morada. Si no tiene cebolla morada, no se preocupe, puede utilizar cebolla blanca. La sal que se va a poner en la ensalada cuando la persona vaya a comer a su gusto. Y aquí tengo la mayonesa. Ahora voy a poner a hervir los huevos y a descongelar el cangrejo artificial. Ya aquí tengo mi cazuela, como pueden ver. Ahora voy a tapar la cazuela y esperar que se cocinen los huevos. Así que nos vemos dentro de unos minutos. Ya los huevos ya están. Dios mío, se me estaban pasando. Vamos a bajarlo. Vamos a abrir la llave con agua fría para que se enfríen los huevos. Uy, está caliente. Ya el cangrejo artificial está descongelado. Aquí se ve bastante cebolla picadita, pero yo le voy a ir agregando la cebolla a esta ensalada de acuerdo a mi gusto. Así que eso ya sería también al gusto suyo. Si a usted le gusta poca cebolla en lo que es la ensalada, le echa poca. Y si le gusta bastante cebolla, pues entonces le echa bastante cebolla. Ahora yo voy a retirar el cascarón de los huevos. Así que voy a parar el video un momentico. Aquí tengo ya mi recipiente donde voy a echar mi ensalada. Ya los huevos, le he retirado el cascarón. Ya tengo completamente descongelado el cangrejo artificial. Y vuelvo y les repito, aquí está la cebolla picadita. Ahora lo primero que voy a hacer es picar nuestro cangrejo artificial.
tocaría el turno de la mayonesa, que no la voy a agregar en estos momentos a la ensalada. Ya a la hora de comer, cada cual en su platico se va a servir a su gusto. Si le gusta bastante mayonesa, pues va a agregar bastante mayonesa. Y si le gusta poco, pues le va a agregar poco. Ahora la ponemos en el refrigerador, en la parte de conservación, de 30 minutos a una hora o hasta que usted desee comer. Ha pasado más de una hora y ya voy a comer la ensalada. Aquí tengo dos fuentecitas porque voy a preparar para mí y para mi esposo. Ya aquí lo tengo preparado. A la mía le voy a echar mayonesa. A la de mi esposo no, el que se la eche a su gusto. Ahora le voy a echar mi puntico de sal. A mí no me gusta comer subida de sal, me gusta comer en su punto. Bien, chicas, aquí está lista mi ensalada. Como pueden ver, yo nada más le eché mayonesa a la mía. La primera vez que comí esta ensalada fue en mi trabajo. Y la verdad que me encantó. La hallo riquísima. Así que espero que hagan esta ensalada, que es bastante fácil, rápida y económica. Yo me quedo aquí comiéndome esta ensalada que está divina. Ay, Dios mío. Aquí tengo una galletita. Me voy a comer con galletita. Estas galletitas son saladitas, no son dulces. Esto es para que se le haga la boca agua a todos ustedes que me están mirando. Ya saben que si les gustó el videito, que me regalen un pulgarcito arriba para que YouTube pueda recomendar el video a otras personas. Y si no se ha suscrito al canal, yo le invito a que se suscriba porque es completamente gratis. Y que toquen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un videito nuevo, YouTube le haga llegar el aviso. Así que ahora sí voy a dejar mi bla 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 y me voy a despedir. Hasta un próximo videito. Dios lo bendiga.